Bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas de TV Más. Estamos transmitiendo otro programa de la serie Notas de Veracruz desde la Casa Museo Agustín Lara, en esta confluencia del puerto de Veracruz con Boca del Río, en una zona hermosa de la que ya hemos platicado un poco, de la misma casa hemos platicado ya, que es una dependencia del Instituto Veracruzano de la Cultura, donde nos han dado alojamiento, donde nos han permitido venir a atestiguar junto con ustedes el trabajo que se realiza aquí cotidianamente, especialmente las actividades musicales. Digamos que esa es la nota dominante en estas Notas de Veracruz, valga la redundancia, pero junto con eso platicamos de otros temas, como lo haremos hoy con el maestro Cecilio Juárez. El maestro Cecilio Juárez, que aparte de cantar, se dedica a las actividades académicas. Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. ¿Trabaja usted en la Universidad Veracruzana? En la Universidad Veracruzana, así es. ¿Usted es originario del puerto de Veracruz? Sí, soy aquí de Veracruz. Hay curiosidad siempre por nuestros amigos del público, por nosotros mismos, por las personas que se interesan en este tipo de programas, por saber de dónde nació esa inquietud, ese gusto, porque es algo que compartimos. No todos lo hacemos bien, pero bueno, todos queremos cantar un poco, tararear algo, recordar son sonetes y tonadas que oímos antes. ¿Cómo comenzó su afición musical? Pues ya grande, porque pues ahora sí que de niño, de joven, no escuchábamos música clásica en casa. Uh-huh. Sin embargo, ya una vez que estaba yo concluyendo la carrera de psicólogo, empecé a escuchar música clásica, ópera, y me gustó. Entonces fue de ahí que precisamente en el mismo IBEC convocó para un taller de ópera con el maestro Jorge Lagunes. Fui a audicionar y afortunadamente ahí quedé. Dicen muchos de sus colegas dedicados a esta ciencia, que es un poco difícil de definir, o cuando menos para los legos es difícil de definir la psicología, sí, que algo tiene que ver la música con nuestras formas de pensar, de sentir, de expresar nuestras emociones. ¿Es cierto? Sí, desde luego. Tiene algo que ver sobre todo las conductas para, pues ahora sí que liberarnos un poco del estrés, de la monotonía, de la rutina diaria del trabajo, y que de alguna manera pues beneficia, ¿no?, al alma. Hay quienes han llevado incluso este asunto a obras artísticas de cine y otras expresiones, y han hablado hasta de musicoterapia. Sí, porque es una de las disciplinas alternativas de la psicología. Uh-huh. Y que de alguna manera te relaja, te entretiene, te distrae de algunas situaciones pues no gratas, y que pues de alguna manera ayudan, ¿no?, al desarrollo humano. Integrarse al trabajo de cantantes de ópera y de esas expresiones tan elaboradas, como que significó para a usted un reto. Sí, así es. Porque lo que vamos a estar escuchando con su voz, con su interpretación, viene de autores que especialmente escribieron para quienes tienen una técnica especial, para sí, quienes dominan ciertas cualidades del canto. Sí, así es. Y pues que de alguna manera pues la preparación, ¿no?, técnica es bastante importante para poder llevar a expresión, a expresar este mensaje, ¿no?, de los compositores. Manuel M. Ponce. Manuel. Lorenzo Barcelata. Así es. Nuestro paisano sí, veracruzano. Y vamos a cerrar con Agustín Lara. Con Agustín Lara. Pues muy bien, de todo eso vamos a estar escuchando, compartiendo, disfrutando. Agradecemos que usted acepte nuestra compañía y acepte también la música que a través de Notas de Veracruz le presentamos. Vamos con música, después continuaremos platicando con el maestro Cecilio Juárez. Thank you.
hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo: le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Hay mujeres tan divinas, no traten de entenderlas porque se nos va la vida. Simplemente ámenlas. Me dijo: yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres por gordito, llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino. Sorpréndeme. Que adorarla. Gracias, continuamos en Notas de Veracruz. Estaba haciendo memoria de esta zona en la que se ubica el puerto de Veracruz, de nuestra costa central, y haciendo remembranza también de un punto que muchos de ustedes seguramente conocen o han oído mencionar. Y se llama La Antigua, y muchas veces preguntamos, ¿por qué se llamará así? ¿Por qué le nombraron La Antigua? Porque es la antigua Veracruz, es decir, aquella ciudad donde primero existió lo que después se constituyó en el primer ayuntamiento continental de América. Hay antecedentes de que en otro punto se fundaron algunas instituciones, sobre todo una pequeña instalación religiosa, un pequeño templo, pero después se trasladó a la antigua ese centro de población. Anteriormente estuvo en Villarrica, pero en la antigua fue tomando forma. Ahí hay vestigios arqueológicos, edificios y algunos detalles y datos importantes para conocer no solo la historia de la llegada de los conquistadores del siglo XVI, sino el nacimiento de esta puerta que lo fue, el puerto de Veracruz, tanto de ida como de vuelta, y que después se conformó en toda esta ciudad que hoy admiramos y conocemos. Pero vamos a conocer un poco más acerca precisamente de la antigua Veracruz. A
tan solo unos kilómetros del puerto de Veracruz se encuentra la población de La Antigua, uno de los lugares con mayor historia no solo de nuestro estado, sino de todo México. En este lugar, y después de que los conquistadores españoles habían desembarcado en las costas de Quiahuistlán, entraron por el río Huitzilapan, y en este lugar fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Es en el año de 1600 que, por una disposición virreinal, la Villa Rica se traslada a donde actualmente se encuentra el puerto de Veracruz, quedando este lugar simplemente con el nombre de La Antigua. Un lugar lleno de historia. Aquí se encuentra uno de los vestigios históricos más antiguos del continente americano, la Casa de la Contratación, erróneamente llamada Casa de Cortés, pues fue él quien mandó construirla como edificio administrativo. Fue construida con piedra de río, ladrillo, catalán y cal, con partes de piedra de coral y aplanados de cal y arena de río. A su lado se encuentra un cañón traído por los españoles que fue rescatado por los pobladores hace aproximadamente 45 años. Para poder sacarlo fue necesario dinamitarlo, fracturándose la parte delantera del mismo y siendo llevado por los astilleros de Veracruz, donde fue soldado. Posteriormente fue trasladado al lugar original, hallándose exhibido en el exterior de la casa. Muros centenarios, ahora cubiertos por antiguas ceibas, que aprisionan y custodian a uno de los edificios más antiguos e importantes de la época de la conquista. Otro lugar de gran relevancia histórica en esta población es el edificio del Cabildo, sede del primer ayuntamiento de la América continental y que ahora sirve de recinto a la biblioteca pública de este lugar. En este antiguo edificio se firmaron seguramente los documentos más importantes en el inicio de la conquista de México. Otro atractivo de esta población es la llamada Ceiba de Cortés. Cuenta la historia que cuando los conquistadores llegaron a este lugar, amarraron sus bajeles a este centenario árbol, que ahora, derribado hace muchos años por un huracán, permanece con sus raíces firmes, pero recostado sobre el piso, como si el cansancio de siglos le hubiera venido encima. Otro de los lugares que es visita obligada aquí, en La Antigua, es la Ermita del Rosario. Esta fue la segunda iglesia construida en América. La primera fue construida en la población de Quiahuistlán y fue destruida. Esta ermita, construida en 1523, aún sigue en pie. Su arquitectura es de tipo español, con su espadaña para tres campanas, y en la barda que rodea su atrio podemos ver las 14 estaciones del Vía Crucis, hechas en mosaico de talavera. Dentro de la capilla se encuentra una pila bautismal labrada por indígenas, hecha de piedra volcánica y de una sola pieza. Para terminar nuestro recorrido por La Antigua, visitaremos las Caballerizas de Santana. Este edificio fue construido en el siglo XIX. Era una fortificación militar. Fue construido sobre un antiguo hospital y hoy día también sufre el embate de los siglos y de los árboles que han regresado a reclamar su lugar. La vida que tengo, te la debo.
Muchas gracias. Continuamos en Notas de Veracruz y seguimos platicando con el maestro Cecilio Juárez, que combina la actividad académica con esa afición por la música. ¿A dónde lo ha llevado la afición por la música, maestro? Pues a lugares bastante interesantes. He compartido estas piezas que he estudiado con varios músicos. Sí. Y bueno, no es tan vasta mi recorrido, pero por lo menos en lugares importantes del estado de Veracruz he tenido el gusto de participar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, he estado en Jalapa, en Alvarado, en no recuerdo ahorita el nombre, pero pueblos de aquí de Veracruz, y en los principales teatros aquí del puerto, como el Clavijero y el Teatro de la Reforma. ¿El repertorio que ha presentado en estos lugares es de música popular o también ha incursionado en otros géneros? Sí, a principios estaba yo con arias de ópera, Las Bodas de Fígaro, Carmen, y más adelante, por influencia del doctor César Luna Herrera, empezamos a trabajar música de Agustín Lara, María Grieber. Entonces poco a poco fui incursionando también en esta música clásica mexicana. Sí, que tiene sus retos, ¿verdad? Así es, incluso he participado casi cada año en el homenaje a Lorenzo Barcelat. Uh-huh. Al principio estaba yo muy reacio a sus piezas, no las conocía, ¿no? Pero ya después de que las conocí y las interpreté, y pues la respuesta del público, pues entonces ahora sí como que ya las adopté dentro de mi repertorio principal, ¿no? Eso está muy bien porque demuestra, por un lado, que quien comienza su formación musical con modalidades tan difíciles como puede ser la ópera, bien puede trasladarse al canto popular, pero también demuestra que nuestros compositores han incursionado en formas melódicas, armónicas, de mucha calidad. Claro, respetando todo lo que se refiere a las reglas musicales, la armonía, y pues de alguna manera pues no hay error. ¿Verdad? No hay error, y hay que pues ser respetuoso de los tiempos, de la letra, para que salga tal como el compositor lo exigía, ¿no? Y esto contribuye a que las personas que lo escuchan en los pueblos, en las ciudades, en los teatros, también vaya revalorando a nuestros autores. Así es. Fíjese que el pueblo donde decía yo y que me acogieron bastante bien fue Chacaltianguis. Ah, sí. Y yo creo que hay una población de españoles o que descendientes de españoles, porque cuando canté las piezas de Agustín Lara, pues me hacían con sus pañuelos así, o muy emotivo, y eso me llenó mucho de satisfacción. Y, o sea, no necesariamente es ir a ciudades importantes, sino también poblaciones donde también aprecian, como dice usted, aprecian realmente la música mexicana. O le cambiamos un poco. En realidad, todas las poblaciones son importantes. Claro. Porque nos encontramos con la grata sorpresa de que prácticamente en todos los pueblos hay personas que se saben también ese repertorio, que lo cantan, que lo disfrutan y que lo interpretan. Así como vamos a seguir escuchando ahora en la sección musical, en la parte de música de Notas de Veracruz. Continuamos. Thank you.
El maestro Cecilio Juárez, académico de la Universidad Veracruzana, psicólogo, cantante y divulgador de nuestra música. Los datos que nos han proporcionado usted, maestro, nos dicen que es barítono. Cuando se tiene cierta tesitura, ¿se busca un repertorio especial o se pueden adaptar obras escritas para otras tesituras? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en las piezas mexicanas se hace una adaptación a los tonos. Sin embargo, en las arias de ópera, ahí ya no se puede hacer nada porque ya los autores escribieron específicamente para la voz que está del personaje de la ópera. Pero en este caso de Manuel M. Ponce, Barcelata, María Grieber, Agustín Lara, sí se pueden subir o bajar de tonalidades para que la voz esté en equilibrio, pues no tenga dificultad al interpretar. Sí, porque una de las precisamente dificultades que encontramos cuando queremos seguir una pista es que no está en nuestro tono, ¿verdad? Y se lastima uno la garganta y entonces... Y lastima uno los oídos de los demás. Así. Así es. Muy bien. ¿Y cómo diríamos, cómo definiríamos esta tesitura, un barítono? ¿Cómo es? Es la voz media. Uh-huh. Voz alta están los tenores, voz media barítono y voz baja, pues el bajo. Uh-huh. El barítono no llega a las notas altas del tenor y la voz es un poquito más ancha, pero no llega a las notas bajas del bajo. Entonces, esa es la tesitura de barítono, ¿no? Nos decía que hubo un maestro que lo encauzó a usted por la música popular o las canciones populares mexicanas. Sí. ¿Dónde trabaja él o a qué se dedica? Él fue catedrático de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Ingeniería y pues lo conocí porque él es un excelente pianista. Y en alguna ocasión nos invitaron y ya yo le hablé de las arias de ópera y entonces me dijo, no, mira, ¿por qué no mexicanas? ¿Por qué no de Agustín Lara, que tiene muy bonitas piezas? María Grieber, ¿no? Sí. Y pues ya poco a poco fue que empecé a experimentar, a entrar en el repertorio la verdad, muy bonito. Pues vamos a atestiguar un poco más de esa experimentación que ha hecho el maestro Cecilio Juárez con nuestra música popular. Estamos en Notas de Veracruz.
Es un programa Notas de Veracruz a través de TV Más. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Muchas gracias. Continuamos en Notas de Veracruz a través de TV Más y seguimos aprendiendo, compartiendo los conocimientos, no solo musicales, sino de otras materias que también comparte con nosotros el maestro Cecilio Juárez. A propósito de lo que nos platicaba hace un momento de quien lo invitó a interpretar también música mexicana y que se dedicaba a actividades académicas en la Facultad de Ingeniería, nos decía, ¿no? Así es. Usted trabaja en la Facultad de Psicología, usted es el director de la Facultad de Psicología. Sí, sí, así es. Aquí en el puerto de Veracruz. Aquí en el puerto de Veracruz. Muy bien. Esto recae en un punto interesante. Para ser músico, para ser cantante, para ser artista, no se necesita haber llevado una carrera de esas que se consideran afines a la música o al canto. Se pueden combinar otras disciplinas con la música, ¿y por qué, maestro? Sí, sí, sí se puede, siempre y cuando, pues bueno, exista el amor, ¿no? El interés, la vocación por llevar este tipo de carrera musical. Pero como decía yo en principio, si yo hubiera conocido este mundo de la música, tal vez en mi época de adolescente, a lo mejor hubiera yo encaminado mi formación hacia lo que es la educación musical y pues ya llegar a un plano profesional, ¿no? Aunque también tuvo que ver mucho la influencia de cantantes como la soprano veracruzana Rosario Andrade, que pues influyó también en mí. Aunque ella no lo supiera, pero por medio de su sobrino que estudió conmigo en psicología, pues yo llegué a conocerla a través de su canto, de su historia biográfica y todo esto. Entre sus quehaceres académicos, se ha especializado usted en asuntos educativos. Sí. Nos debe llevar a pensar esto, o nos puede llevar, al hecho de que en este punto de nuestra historia estamos hablando mucho de una reforma educativa y de una necesidad de formar de manera diferente a nuestros niños y jóvenes principalmente. Sí. Bueno, ¿hay que incluir más la educación musical y artística en las escuelas? Sí, claro que sí, porque es donde despiertan el interés hacia las artes. Uh-huh. Las otras alternativas que se tienen, no nada más el leer un libro o aprender nuevos conceptos, teorías, sino también apreciar que en el mundo de las bellas artes hay diferentes opciones como la música, el teatro, el ballet, y otras tantas disciplinas, y que de alguna manera influyen para que el muchacho, el niño, vaya encaminando o desarrollando su gusto hacia su formación como persona, ¿no? Eso es importante, como persona, porque no necesariamente vamos a dar como fruto, como producto final, a un artista consumado o a un ejecutante de un instrumento o a un cantante o a un pintor o a un escultor. Así es. Pero sí podemos dar como resultado a una persona más sensible. Así es. Así es, sensible a... Pues depende ahora sí de su vocación, ¿no? Uh-huh. A alguna disciplina, a las artes, y que de alguna manera va a ser una persona integral, ¿no? Y como decía usted sobre la musicoterapia, uh-huh, con toda esta formación humana nos volvemos más sensibles hacia la comunicación, hacia el contacto con las demás personas, con los que nos rodean, ¿no? Comunicarnos, hacer causa común. Y precisamente en este momento queremos hacer causa común con la música y con la sensibilidad de ustedes. Continuamos.
joya, valiosa de verdad. Y mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Maestro Cecilio Juárez nos ha encaminado también para saber un poco más acerca de esta expresión artística que es la música, que es el canto, y hemos abordado incluso temas que tienen que ver con nuestra formación integral, decía él. Así es. ¿En su familia hay músicos? ¿O ahora entre sus descendientes o sus familiares cercanos? Bueno, sí, mi madre es de Oaxaca, de un pueblo que se llama Suchitláhuac, y pues yo creo que por vocación de la gente oaxaqueña, son músicos. Entonces, mi abuelo adoptivo, era músico, director de la orquesta del pueblo, y tíos por parte de mi abuela paterna. Salió un músico, Ballesteros, Torombol. ¿Ellos de dónde eran? Ellos de Tlacotalpan, pero se vinieron para acá. Uh-huh. Pero de la familia directa o de primer nivel no hay músicos. Pero ya con esos antecedentes ya es bastante, ¿no? Así es. Uh-huh. Y ahorita un sobrino está incursionando en el bajo, como músico, ¿no? En una... ¿Y qué opina su familia de que usted, aparte de ir a trabajar a la universidad, cante? Pues ellos están muy, muy contentos porque ven cómo disfruto, ¿no? Ven cómo es parte de mi vida y que de alguna manera pues ven cómo se refleja, ¿no?
la vocación que de alguna manera no la llegué a tener profesionalmente, pero que bueno, nunca es tarde. Desempeñamos mejor nuestras demás actividades si junto con ellas, no digamos cantamos, porque a veces nada más remedamos el canto, pero bueno, hacemos incursiones en el arte, ¿no? Así es. Alguna vez una compañera maestra me dice, Cecilio, ¿tú eres feliz? Y le digo, soy inmensamente feliz. Y eso es uno de los propósitos en la vida. Y ojalá que ustedes tengan la alegría que después se convierta en felicidad disfrutando esta música. Continuamos en Notas de Veracruz. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirada. Tu risa es una rima de alegres notas. Agradecemos que ustedes estén pendientes de nuestro trabajo a través de TV Más, estación de radio y televisión de Veracruz, especialmente de este programa que desde la Casa Museo Agustín Lara llevamos para ustedes, Notas de Veracruz. Agradecemos también la presencia en esta ocasión del maestro Cecilio Juárez, que es académico de la Universidad Veracruzana y que incursiona en el canto por el propósito de ser feliz. Maestro, ¿qué mensaje dejaría usted a nuestras amigas, a nuestros amigos del auditorio
acerca del el cultivo de la música, del canto, de las artes y en el aspecto especial de nuestra formación, de la que también usted hablaba, porque todo indica que si estuviéramos más cerca del arte, estaríamos más cerca de una formación integral y cargaríamos con menos lastres en nuestra sociedad. Sí, claro. Pues a los padres, darle la oportunidad a los niños, a los jóvenes, de invitarlos, de llevarlos a las presentaciones de, pues de música, de teatro, de orquesta, de conciertos sinfónicos que ahorita se dan mucho aquí en el puerto de Veracruz. Los jóvenes pues que se den a la curiosidad de escuchar también este tipo de música. A veces resulta un tanto cuanto aburrido, pero luego muchas veces la infancia, la adolescencia, aun cuando no nos gusta o no nos llama la atención, de alguna manera nos ya nos va dando esta inquietud. Usted que es psicólogo, ¿no cree que a veces nos han condicionado para entenderlo de esa manera? ¿Cómo? No entiendo. Que diga, o que pensemos que es aburrido. Ah, sí, porque estamos, la gente está acostumbrada a lo rutinario, a lo que es de acuerdo a la formación que nos dan nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando es algo fuera de lo normal, pues a veces suele ser raro, aburrido, ¿no? Pero bueno, conforme vayamos avanzando en esto, pues después del aburrimiento se va convirtiendo en un placer. No desechemos entonces el disfrute de ninguna de las expresiones musicales y artísticas. Así es. Todas tienen su valor, todas tienen su tiempo, todas tienen su público también. Así es. ¿Sí? Y el público de la música que usted nos ha traído hoy está presente en Notas de Veracruz a través de la señal de TV Más. Y les vamos a brindar otro número y nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Que no sea la última vez, maestro Cecilio claro Juárez. Sí. Y que lo podamos escuchar en otros escenarios también. Claro que sí. Música y despedimos al maestro con nuestro agradecimiento. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser un solo ser. Sensación de un beso mordelón y quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal. Soñar y en
sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión.